El de la Virgen estaba más chido. No, o sea, bien este. ¿Por qué? ¿Por qué dices que el de la Virgen está más chido? Me acuerdo que estaba chido el video. Ahí lo tengo. Cuando estaba video se puede acercar también. Creo que no. ¿Zoom? Tal vez sí, sí. Ay, pero se hace muy raro. ¿Estás grabando? Sí. ¿Se ve chistoso? Se ve normal. Tal vez si pusieras música clásica pensarían que eres especial. Pero no soy especial. Solo Rafa Garberi es especial. Es especial. Como que lo hice demasiado gris, ¿verdad? No veo. ¿Qué opinas? Sí. Dale, bajo un poco. Ya casi no tienes pila. Bueno, marca dos rayitas. ¿Qué tal si... si imaginaras a esos niños que están ahí, felices? Están felices. Ay, no están felices. Velos, están como en un parque de diversiones. No, imagínalos al revés, en serio. Con los ruidos y todo. Ah, como de niños jugando en el parque. Ajá. Ya. ¿Y ahora? No sé. Me vale, yo te voy a decir que cortes video cuando tenga que ir a sacar la ropa de la lavadora, ¿eh? ¿Qué? Ya se apagó desde hace rato. ¿Serio? ¿Serio? ¿Se le fue la pila? No, ya se apagó la lavadora. No, hoy está echando agua. Ahora voy a combinar un poco la pintura para que no se vea tan rayado. Mira, acércate para que veas cómo se ve rayado. No se ve mezclado los colores. Es que no se enfoca bien. No se ven mezclados los colores. Es que aquí sí se ven mezclados porque está desenfocado. Ah, claro. Es como cuando te dicen que vas a dibujar. ¿Te decían eso alguna vez? No, ¿qué? Que enfocaras y desenfocaras tu vista. O entrecierras los ojos para que se vean los claroscuros. ¿Ah, sí? Uh-huh. No, no sabía yo. Como la cámara está desenfocada, parece que ya lo... Pero ves menos cosas cuando haces eso, ¿no? No, porque ves los detalles. Bueno, no sé. Sí, mira, si entrecierras solo puedes ver los oscuros, por ejemplo. Sí, está interesante. Es como para que los distingas más fácil. Supongo. Como yo soy tu novia la que no pinta. ¿Cómo no? ¿Por qué no? ¿Por qué no grabas allá para que se vea tu pintura? No. ¿La que estás haciendo? No. Después. Ya se acaba la pila. Hazle un zoom grande para que ya se vea toda. Adiós, José. Así. Luis López Galván. Que se vea toda. Un zoom grande. Que se vea toda la pintura. Ok, no, un zoom auto, ¿cómo se llama? ¿O zoom in? ¿Es la de dentro? Que vean tu boca. ¿Qué tiene? A mí me gusta. Pues eres mi novia. Eso es raro. Es raro que a alguien le guste mi boca porque de todos modos eres mi novia. Que a alguien le guste tu boca es normal. No. Yo no agarro así los pinceles.
Está acabando la pila. Vamos a poner unos brillitos para que se vaya viendo chido, ¿sabes? Ok. Tomamos el pincel más delgado que existe. Parece que la bruja me observa. No le hagas caso. ¿De verdad? ¿Eres tú? Yo no tengo los ojos negros. Sí, bueno, solo cuando yo te veo. Mira, vamos a hacerle una visita de puerco. ¿Sabes? ¿Sabes? El zoom no funciona así, ¿eh? Se siente muy duro, a lo mejor ya no lo voy a mover. Sí, aconsejan que no lo uses mucho. ¿En el video? Ajá. ¿Y crees que si le pongo enfoque manual? No, se aconseja que no muevas mucho la cámara. Perdón. Pero ya enfoqué el puerquito. Muy bien. Creo que esa nariz está algo tapada. Vamos a darle un poquito de Afrin. Ajá. Solo aspira. Aspira. Con esa cosa se congela el cerebro, ¿no? Y respira. ¿Con esa cosa no se congela el cerebro? Pues yo me pongo mucho. Pero no sé qué va, así como... Cada que me da gripa, como me da vergüenza que me vean, me pongo Afrin. Y parece que no traigo gripa. Pero me siento peor que nunca. Ya se empieza a ver algo de detalle, ¿no? Sí. Un poco de boquita. Voy a poner el huequito. Y unos labios brillantes. Vamos a ponerle unos labios brillantes. Que le brillen como si tuviera Angelina Jolie iniciado algo así. No sé. Ahí está. Sí. Y vamos a levantárselos más parados como los tuyos. Las pinturas se mueven con la música, me desespero. ¿Las pinturas se mueven con la música? Por ejemplo, los dos que están acá peleando por el pan. Ajá. Se mueven. De hecho, se mueven con el aire. No me engañes. No, no es de eso. Ay. Hija loca. También con el aire. ¿Por qué estás tan loca? Imagínate que yo imaginara esas cosas. Ya estaría aterrorizado en el cuarto. Ya lo has estado. No, no ha pasado ni volverá a pasar. Hay que desvanecer un poquito esto porque se ve muy excesivo. Unos tacos de trompa. ¿Trompa de puerco? Del puerquito. Nunca he probado esos tacos. ¿Le hago el pelo? Pues de una vez. ¿Sí? Vamos a hacer pelo. Ay, solo me está tocando esa cosa. Ah, Fanny, voy a decir esto. Vamos a hacer un cerdo feliz. Listo. ¿Toda tu vida quisiste decir eso? Sí. Ahora tendré que buscar otra cosa más que decir en lo que queda de vida. Quiero decir muchas cosas. Sí. ¿Eh? ¿Cómo qué? Ah, no lo sé, pero quiero decir muchas. Ya veremos. Como... ¿Cómo? ¿Dónde quedó Winnie Pooh? ¿Nunca has pensado eso? ¿El del libro que leíste? No, el real. ¿Dónde quedó? Ajá. Pues que yo sepa, era como una... Es como... Winnie Pooh es como un gay. Como que siendo que se hizo viejito. No es gay, tiene síndrome de Down. Es en serio, sí. Winnie Pooh tiene síndrome de Down
Rito y ¿cómo se llama? El Tigger. Ajá. Tienen hiperactividad. Igor tiene depresión. ¿Quién te dijo todo eso? Pues el maestro, el que me llevó al manicomio. ¿En serio? Sí, nos llevaron. Y había una loquita que, ajá, le decía a una compañera. Se le acercó a una compañera. Que por cierto, era una compañera que se vestía muy atrevido, ¿no? Y se le acercó un loquito. Y le dijo, oye, disculpa. ¿Eres prostituta? Así le dijo. ¿En serio? Así le dijo. Y todos, y había una viejita que fumaba todo el tiempo. Y gente desnuda y cosas así. Eso está raro. Está fuerte. Pero, ¿cómo los...? O sea, ¿no tenían reglas? Sí, pero... Pues es gente que la cuidan, pero pues... O no la pueden controlar. No pueden controlar todo. O sea, los tenían en un patio. Eso sí era como medio triste. Los tenían en un patio. Y estaban ahí todos caminando y haciendo sus cosas extrañas. ¿Y cómo es que los dejaron pasar? Ah, porque el maestro era psicólogo, ¿qué? ¿Psiquiatra o algo así? Ah, ya. Y ya, pues él nos podía dejar pasar. Me hubiera gustado. ¿Qué? ¿Ir? Por lo que te decía de que quiero saber en qué punto la gente se queda... ¿Loca? ¿En qué punto se vuelve loca? ¿Qué es lo que hay tan... ¿Lo detona? Sí, ¿qué es lo que es tan fuerte como para dejarlos parados en ese momento de su vida para siempre? Ah, ya. Pero es porque tú me habías contado, ¿no? Que tienes como la creencia de que... De que la gente que se vuelve loca es porque se quedó atorada en una época de su vida. Ajá. Pero si es así... ¿Tú crees? Todo... Bueno, no sé, la mayoría de loquitos... Bien. La mayoría de gente loca... Así, no sé... Siempre es como... ¿Tú sabes cómo? O sea... Por ejemplo, el que te dije que leía todo el tiempo una revista. Ajá. Tienen conductas que hacen la misma cosa todo el tiempo. Ya. ¿Sabes a qué me recuerdan? A las máquinas cuando se descomponen. Ajá. Dejan de hacer su función normal y empiezan a hacer algo extraño. Por eso te digo, dejan de moverse normal. ¿Qué es lo que los detona para que se queden ahí, en ese momento? ¿Qué puede ser tan fuerte? Había un señor... Lo que le dicen el Messenger. Viene aquí a la llantera de Pepe. Ese señor, pues yo me reía de él porque venía aquí y luego, pues decía muchas cosas raras, habla bien raro. Cualquier cosa loca que se te ocurra, solo la está diciendo él. Ajá. Sin sentido, no tiene sentido sus palabras. Y le dije a Pepe, ¿y ese señor qué? ¿Se drogaba mucho? ¿Qué? ¿Por qué está tan raro? Y ya me dijo él que no. Me dijo que era matemático y que estudiaba demasiado. Que era muy, muy listo. Y que un día perdió la razón. ¿Ves? O sea, por ejemplo, ¿ves eso? O sea, ¿es como con el tiempo o hay algún evento que los deja ahí? Por ejemplo, si ese señor solo hablaba incoherencias, bueno, tal vez sí se fue volviendo loco. Pero la gente que se queda en una sola acción para siempre, tal vez fue algo en especial que en ese momento ya, así como que... Pues no sé, nunca me ha pasado algo en la vida que sea tan fuerte como para siquiera recordarlo en 2 años. Tal vez me conviene tener mala memoria. Sí. Vamos a ponerle uñitas. Pequeñas uñitas. Una uñita. Dos uñitas. Tres uñitas. ¿Se me enredan las uñitas, ¿sabes? Sí. Como muy filosas. ¿Qué lo voy a cortar? ¿Qué pasas? Pues, ¿cuánto grabaste? Todo. ¿Ya? ¿Dónde se quitaba?